Efectivamente, nos vamos al resumen. Ya lo decías, en la próxima jornada, sábado 3 de noviembre, Águila recibe al Marte. Y el Juventud Independiente visitará al Santa Tecla. Se venía esta falta. Juegue, dice el principal, el desborde por el sector izquierdo. Ve el centro y el pase a la red. ¿De quién? De Irsa Santos. Tercera anotación consecutiva. Cuenta sus goles por partido y tarjeta roja para Darwin Serén, que venía de pagar un castigo por la misma situación. Y ahora, nuevamente sancionado, hizo el esfuerzo Yacir Deras, pero la pelota se fue al fondo. Inalcanzable para Cristian Esnal. Y se marcaba el primero. Bonilla y el pase a la red. Viene el campeón Club Deportivo Águila. El control del pelado Reyes. Vea la jugada cerca de la portería de Benji Villalobos. Portillo metía el centro. La buscaba el pelado y llegaba. El argentino Maximiliano Villegas y lograba el 1-1 con 10 hombres, logrando el empate el equipo de San Juan Opico. El público obviamente explotaba de alegría. Vea, Mardoqueo Enríquez no podía recuperar esa pelota. Se vino el centro, la peleó el argentino y adentro. La llegó a disputar a Deris Umanzor. Cómo se eleva al segundo piso de la cancha el argentino. Y era el 1-1. Se escapaba Oscar Serén arrancando la etapa de complemento. Ve el control orientado espectacular del pelado Reyes y adentro. 6 dianas en este torneo de apertura 2012 para el delantero uruguayo. Para que la disfrute de nuevo. Qué definición del pelado Reyes, muy molesto y con justa razón por el pobre arbitraje de Fidel Antonio Páez Mejía. Así parecía que iba a quedar el resultado. Pero sobre lo último. Venía esta jugada Oscar Serén. Vea, aquí perdonaba el pelado Reyes. La tuvo y la dejó ir. Incansable en el frente de ataque, en un Juventud Independiente que seguía atacando a pesar de la expulsión de Darwin Serén. Otra llegada, el número 10 del Juventud Independiente y la pelota que se estrellaba en el horizontal. Vaya que sí tuvo para incrementar el marcador el equipo de San Juan Opico. Jugadores con mucha riqueza técnica, lástima, ¿no? La mala fortuna. Se veía el cambio. No salía el pelado Reyes, que dice que nunca le avisó, no sabía que él era el cambio. Le sacan la roja y el Juventud Independiente se quedaba con 9 hombres en la cancha. Y esto lo iba a aprovechar ¿quién? El capitán Luis Anaya. Este partido no ha terminado. Vea, levanta la bandera, saca el disparo, desvía Carranza y adentro. Como la eliminatoria mundialista del 2010, grande Luis Anaya. Vea, ahí la manera, ¿no? De celebrar, imperdonable, injustificable. Minuto 89. Apareció Luis Anaya y rescató un punto para el campeón Club Deportivo Águila, que sigue enrachado. 3 victorias, 1 empate, sigue sin perder.